Or on my computer. Ok, ya creo que ya estamos en vivo. Ok. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la noche informativa sobre financiando la educación superior. Soy Andrea Flores, reina, una de las coordinadoras del programa Juntos aquí en el condado Wasco y Hood River. Y también está mi compañera de trabajo que va a copresentar conmigo y voy a dejarla a ella que se presente. Muchas gracias, Andrea. Me llamo Yuridia Reyes y yo soy la coordinadora del programa de Juntos en el condado de Marin y Polk. Y estamos muy emocionadas de que estén aquí con nosotros. Por una hora de su tiempo, les prometemos que les vamos a tratar de dar lo más información que podemos para que tengan un mejor conocimiento de cómo financiar la educación superior. Y cuando decimos la educación superior, nos referimos a cualquier educación después de la high school. Okay, hoy específicamente vamos a hablar sobre FAFSA y ORSA y también darles unos consejitos de cómo aliviar el costo de la educación superior. Gracias, Yuri. Antes que nada, a respetar a todos que están escuchando, por favor mantengan su micrófono en silencio y si tienen preguntas pueden utilizar el chat en Zoom y si están en Facebook, utilizar el chat de Facebook y nuestros compañeros de trabajo, José y Cristina, van a estar moderando el chat. So, si tienen preguntas y al final vamos a tomar la oportunidad de abrir para que si tienen más preguntas acerca de FAFSA, ORSA o sobre otras cosas, estamos disponibles yo y Yurida para contestar las preguntas y si no sabemos, pues investigamos y después les damos la información. So, esta noche vamos a hablar sobre ciertos temas, pero antes que nada tenemos una dinámica. Vamos a hablar sobre la FAFSA, que es la solicitud gratuita de ayuda de federal para estudiantes, y la ORSA, que es la solicitud de ayuda estudiantil de Oregon. Vamos a hablar brevemente de becas y del Oregon College Savings Plan, que es algo nuevo para mí, apenas aprendí este año sobre eso. Tenemos un anuncio de un evento que nos aproxima el próximo mes y tenemos una encuesta. Por cierto, si llenan la encuesta, pueden recibir un premio. Vamos a hacer como estilo rifa. So, no tienen que pagar nada de boletos, es gratis. Lo único es que le pedimos que llenen la encuesta y nos ayudan cómo mejorar el programa. Gracias, Andrea. Vamos a empezar con una dinámica. Si están en Zoom, pueden poner una reacción, denme un dedito hacia arriba, lo pueden poner en el chat. También si están en Facebook Live, también siéntanse libres de poner su respuesta en el chat. Queremos saber si hay estudiantes aquí y de esos estudiantes, ¿cuántos de ellos han completado la solicitud de FAFSA o ORSA? Entonces, puedo ver algunos aquí. Judith, ya miré tu dedito hacia arriba. En el Facebook hay algunas personas. Brenda también ya ha completado la solicitud. Ok, ahora de los que estamos aquí, ¿eres un padre que quiere aprender más sobre la aplicación de FAFSA, ORSA? Nice. Ok, so miramos a unos padres por ahí. ¿Y cuántos de ustedes están en de los estudiantes están en su último año de high school? Sí, ok, bueno, sí miramos que algunos hay. Tomás, queríamos saber más o menos quién es la audiencia en la que tenemos hoy y cómo podemos darle más información, ya sea a las personas que hayan completado la solicitud
y darle unos consejos de qué hacer después de meter la solicitud de FAFSA y URSA y a quién falta completarlo. Ok, seguimos. Lupita, gracias por compartir. Es muy bueno que estás presente hoy para aprender un poquito más sobre la FAFSA y URSA para que estén muy preparados cuando llegue a su último año, porque puede ser como demasiada información cuando estás en el momento a punto de graduar. Entonces, me da mucho gusto que estés presente hoy con nosotros. Gracias, Yuri. Tenemos dos videos para ustedes, pero a nosotros nos gustaría compartir con ustedes esos videos después. José y Cristina van a poner en el chat el enlace para que puedan mirar estos videos en su tiempo. Cuando tienen tiempo libre, son cortos videos. Este video solamente es 1 minuto 30 segundos. Y el siguiente se trata de URSA. Es lo que vamos a hablar de esta noche, no queremos aburrirlos. Sé que nomás tenemos 1 hora con ustedes de charla, entonces queremos respetar el tiempo. Y vamos a seguir a nuestra siguiente. Ok, vamos a empezar porque hay mucha información. ¿Cómo financiar la educación superior? Esta es una pregunta que siempre nos preguntamos cuando ya estamos listos a tomar ese siguiente paso. Aquí hay varias opciones. La primera opción y la más popular es la aplicación de la FAFSA. Con la aplicación FAFSA o la solicitud, cuando un estudiante completa la aplicación, puede ser otorgado subvenciones, que en inglés es grants, y es dinero gratis. O pueden ser ofrecidos préstamos, que es dinero que se tiene que pagar con interés, en inglés conocido como loans. Los estudiantes pueden ser ofrecidos un programa de trabajo y estudio. Y este programa es donde los estudiantes ganan dinero por trabajar. Entonces, son 3 de las categorías que los estudiantes pueden recibir cuando aplican a la FAFSA. También hablaremos de la URSA, que es la alternativa para el estado de Oregon para estudiantes que son indocumentados o DACA. Y en la URSA, los estudiantes que aplican pueden recibir subvenciones. Como les expliqué en un ratito, la subvención es dinero gratis. Y también pueden recibir trabajo y estudio, el programa de trabajo y estudio. Otra manera de financiar la educación superior es con becas. Las becas, los estudiantes pueden calificar por el colegio o la universidad en el que el estudiante va a asistir. También hay becas privadas y becas de la comunidad. Por ejemplo, tal vez los bancos en la comunidad ofrezcan becas para estudiantes de esa área. También vemos que a veces McDonald's o Burger King ofrecen becas. Entonces, esas son unas de las maneras en las que son becas privadas. Y también el estudiante puede recibir becas basado en necesidad económica o mérito. Entonces, si los estudiantes vienen de bajos ingresos o si tienen muy buenas calificaciones. Y finalmente, hay algunos programas que pueden ayudar a preparar a los padres y a los estudiantes a una edad temprana para que ahorren dinero. Y uno de esos programas es el Oregon College Savings Plan, el plan de ahorro de Oregon. Y vamos a hablar un poquito más de eso después. De todas estas opciones vamos a hablar en un ratito. Gracias, Yuri. Ok, ahora Yuri ya vio la diferencia entre la FAFSA y la URSA, pero mi recomendación para los padres y estudiantes que están aquí con nosotros esta noche es si tienen un teléfono o algo, toman un retrato de esto para que así saben si califican para la FAFSA o la URSA. Y para la FAFSA, yo doy el ejemplo que el FAFSA es, los dos son gratis, las solicitudes o aplicaciones son gratis de llenar. Lo único es la FAFSA, tienes que ser el estudiante que está aplicando, tiene que ser de ciudadano de los Estados Unidos o residente permanente.
es lo único para la FAFSA. Ahora para la ORSA es ayuda que da aquí el estado de Oregon para estudiantes que son indocumentados o que tienen DACA. Entonces, estas las, más bien la diferencia entre las dos aplicaciones. La FAFSA aquí nos dice que el estatus migratorio de los padres del estudiante no tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, si el estudiante es de lo, nació aquí en los Estados Unidos, va a aplicar para FAFSA. Y si el papá o la mamá no nacieron aquí, no son residentes permanentes, no tienen seguro social, no se preocupen. Todos modos, el estudiante puede calificar. Y vamos a hablar brevemente sobre cómo. Y Yuri va a platicar más sobre eso. Pero la ORSA, ahora, el estudiante que tiene DACA o es indocumentado, va a aplicar para ORSA. So es lo único diferente y no quiero desanimar a los estudiantes que tienen DACA o están indocumentados. Hay muchos recursos ahora que antes no existían. Pero pueden hablar con la universidad donde está la ayuda financiera allí y platicar sobre su caso, si son DACA o indocumentados. Hay recursos, so, no quiero desanimarlos, quiero animarlos que aplican y aquí estamos para apoyarlos, pero seguimos sobre más. Gracias, Andrea. Y solo quiero recalcar que el estudiante solo puede aplicar a una de las dos aplicaciones. El estudiante no puede completar las dos. Entonces, aplica a la FAFSA o aplica a la ORSA. También, la razón por la que los estudiantes indocumentados o DACA no pueden aplicar a la FAFSA es porque son fondos federales. Y eso no quiere decir que ellos no pueden recibir fondos. Sí pueden recibir fondos, solamente que el camino se ve un poquito más diferente para esos estudiantes, pero sí es posible. Entonces, de esa aplicación, decidan, miren su situación y decidan cuál es la mejor para ustedes. La ORSA es una aplicación solamente en el estado de Oregon. Entonces, considerar eso. Quiero hablar un poquito más sobre la FAFSA. Los requisitos de la FAFSA es que vas a tener que comprobar su necesidad económica, estar inscritos en los registros militares del sistema del servicio selectivo, los masculinos de 18 a 25 años, y ahora esta es una opción, es opcional, antes era requerido. Entonces, es un cambio que hubo en la aplicación ahora. Tienes que comprobar que reúnes los requisitos para obtener educación de una universidad. Entonces, esto quiere decir que tienes que comprobar que eres un estudiante graduado de la high school, del programa de GED o de algún programa de escuela de casa. Tienes que estar inscrito o haber sido aceptado para la matrícula en un programa aprobado. Esto aplica a la universidad y quiere decir que la FAFSA te van a dar los fondos, pero tienes que estar matriculado en alguna institución de educación superior. Estar inscrito con una dedicación de al menos medio tiempo. Entonces, esto es más para las subvenciones. Los préstamos también, sí puedes agarrar préstamos, aunque seas un estudiante de medio tiempo, pero si eres un estudiante de menos de medio tiempo, entonces esto afecta la ayuda financiera que recibes. Y mantener un progreso académico satisfactorio quiere decir tener buenas calificaciones para que tu ayuda financiera de FAFSA no esté a riesgo de que te la quiten. Y ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Ok, ¿Qué es un no ciudadano elegible? Esto quiere decir residente permanente de Estados Unidos, tiene una constancia de registro de llegada o una I-94 en donde indica que es un refugiado, tiene asilo otorgado, inmigrante cubano o haitiano, inmigrante condicional y persona admitida a prueba. Es titular de una visa tipo T. So, una persona que tiene una visa tipo T son personas que han sido víctimas de tráfico humano,
Eres extranjero, autorizado, inmigrante, maltratado. So, estas son para las personas que tienen la VAWA y ciudadanos de los estados federales. Entonces, si tú ves como en alguna de esas categorías, entonces puedes calificar para ayuda financiera por la FAFSA. Gracias, Yuri. Si tienen alguna pregunta, ponlo en el chat. Pero ahora vamos a hablar qué documentos necesitan para aplicar para la FAFSA. Entonces, recomiendo que tomen un retrato de esto a los que están llenando la FAFSA, pero van a ocupar estos documentos. So, el primero es el número de seguro social. So, el estudiante a tener su número de seguro social, porque lo van a tener que poner cuando están llenando la aplicación. Y es una aplicación o solicitud. No se preocupen porque el seguro social está de muchas cosas protectivas. So, no piensen que el seguro social se va a ir a una organización, sino va al nacional, al federal. So, no se preocupen. Los padres que no tienen un número de seguro social, recuerda, no importa, vamos a hablar más acerca de que si el estudiante tiene el seguro social, pero el papá o la mamá no tiene. Número de licencia de conducir, si lo tienen. Número de registro de extranjeros, si no es ciudadano estadounidense. Como dijo Yurida, pues yo lo conozco como residente permanente, pero es, ¿cómo dices, Yurida? No elegible ciudadano, ¿verdad? Ok. Y la otra cosa es las declaraciones de impuestos. Entonces, si el estudiante llenó sus impuestos del año pasado, que era 2020, entonces tiene que probar esta información cuando está llenando la solicitud, y también los padres que trabajan. Registros de ingresos adicionales, so cualquier documento que demuestra cuánto ganó y en qué año. Información sobre bienes, so si tienen negocios, inversiones, cuentas de ahorros, todo eso. Hay preguntas, so cada pregunta, toma su tiempo, es mi recomendación cuando están llenando la FAFSA. Y de nuevo, aquí Yurida y yo y otros coordinadores y coordinadoras a través del estado, estamos aquí para apoyarlos. So, no se sienten solos que, ay, esta solicitud. Sí, al principio es, yo hasta cuando yo lo llené por primera vez con mi mamá, me sentí tan frustrada porque es mucha información. Pero toman su tiempo, pueden guardarlo. You guys can save it y seguir otro día. So, toman su tiempo. Y la última cosa es lista de colegios y universidades. Los estudiantes, una recomendación, cuando están llenando esta sección y están llenando para universidades, una de las recomendaciones que le estoy diciendo a cada estudiante ahora es que ponen un colegio comunitario, porque hay una promesa de Oregon. Que por cierto, el próximo mes, uno de mis colegas va a hablar sobre este tema en más detalle. Pero mi recomendación es cuando lo están llenando, tienen oportunidades de elegir 10 escuelas. Por favor, pon en un colegio comunitario. Si es que, uno nunca sabe. So, tener una segunda plan es bueno de tener. So, estos son los documentos que ocupan para llenar la FAFSA. Ahora, Yuri, ¿tienes algo que...? Sí, nada más quiero decir que no tienen que haber completado las solicitudes de admisión para las universidades y los colegios comunitarios. Entonces, no digan, wow, todavía no he aplicado a
Chemeca Community College, pero entonces la pongo o no la pongo, pónganla. A cualquier escuela, pueden poner hasta 10 escuelas, ustedes pónganlas, no quiere decir que van a aplicar a todas, pero si sí aplican las escuelas que puso en la FAFSA, van a mandarle su aplicación al Departamento de Ayuda Financiera de esas escuelas para que le hagan una carta de cuánto les van a ofrecer. Entonces, eso es muy importante. También, si se les olvida poner una escuela, pueden regresar a la FAFSA y hacer correcciones y agregar a otra escuela. Pero es muy importante que pongan las escuelas, los colegios comunitarios y cualquier universidad que sientan que quieran atender. Gracias, Yuri. Ok, ahora vamos a hablar sobre la FSA ID y esto se requiere para la FAFSA. Se utiliza para ingresar y firmar la FAFSA cada año. El padre y el estudiante necesitará una FAFSA ID. Y, por cierto, no está en la pantalla, pero el padre y el estudiante tienen que tener un correo electrónico. Mi recomendación para los estudiantes es que usen un correo electrónico que no está asociado a la escuela que están asistiendo, que es la preparatoria. Ya ves que la preparatoria les da un correo electrónico para que utilizan en su tiempo de escuela para platicar con sus maestros sobre ayuda en sus clases o sobre con sus otros estudiantes sobre diferentes cosas que tienen que hacer en escuela. Entonces, estudiantes utilizan un correo electrónico personal y que es profesional, porque he mirado que muchos estudiantes tienen correos electrónicos chistosos y cuando están aplicando para las universidades en inglés se dice turn off. Cuando miran eso, los de admisión miran y dicen, este estudiante como que no está tomando esto en serio. Entonces, mi recomendación es que usas algo como, por ejemplo, Andrea, como mi nombre es Andrea y mi apellido F, y a gmail.com. Algo sencillo. Y los padres... pregúntale a sus hijos si no tienen un correo electrónico que ellos te ayuden a hacerlo. Es gratis en Google, el gmail.com, y es bien fácil. Y si necesitan ayuda a crear un correo electrónico, ustedes nos pueden preguntar a nosotros y con gusto los podemos ayudar a hacer un correo electrónico. Pero requiere el FSA ID o la FSA ID requiere un correo electrónico que está asociado. Entonces, esto es para firmar la FAFSA. Ahora, para los papás que no tienen un número de seguro social válido, no se preocupen, no hay ningún problema. Lo que necesitan hacer es que el estudiante, cuando está llenando para hacer el FSA ID, ustedes van a llenar un papel y lo van a mandar por correo. Entonces, es otro paso, pero no hay problema si no tienen seguro social. So, es algo que muchos padres preguntan, entonces mi hijo puede aplicar, es como dijo Yurida, tienen que aplicar por una solicitud. So, es la FAFSA o la ORSA. Y si el estudiante tiene su seguro social, pues llena el FAFSA, el papá o la mamá no tiene, no se preocupe, no hay ningún problema, nomás hay otro paso, imprimir la hoja y mandarlo por correo. Y cuando llenan la aplicación o la solicitud de FAFSA, al final les da como una área donde pueden imprimir la hoja y donde la mandan. So, no se preocupen de decir, ¿dónde lo voy a mandar? Hay un lugar ahí. Y si tienen preguntas, claro que sí, nosotros de nuevo los podemos ayudar. Gracias, Andrea. Y solo menciono que la razón por la que necesita un FSA ID el padre y el estudiante es porque el estudiante tiene que firmar la FAFSA y luego el padre tiene que firmar la FAFSA.
Entonces, cuando el padre no puede crear un FSID con su seguro social porque no tiene uno, entonces la manera en que ellos firman la FAFSA es en papel. Solamente un padre tiene que firmarlo, no los dos. Firman y lo mandan por correo. El estudiante firma la FAFSA con su FSID. Y si el padre tiene su seguro social, entonces nada más él crea otro FAFSA FSID y los dos firman electrónicamente. Entonces, recalcar esto. Entonces, ¿cómo calcula la FAFSA cuánto le van a otorgar el estudiante? Entonces, lo que considera la FAFSA es lo que se le dice EFC en inglés, que es esperada contribución de la familia. Entonces, ellos van a preguntar sobre el hogar, so cuántas personas viven en el hogar, y también van a preguntar sobre sus ingresos. Entonces, hace ratito Andrea les dijo que van a tener que tener sus impuestos, y esos impuestos los van a poner en la aplicación de FAFSA. Hay dos maneras en las que pueden poner esa información. La pueden poner manualmente, donde ustedes simplemente lo entran y van mirando a las líneas y las instrucciones de la aplicación, o pueden usarlo a través del IRS Data Retrieval Tool, donde automáticamente y electrónicamente pueden entrar al website del IRS y importar las taxas a tu aplicación. Entonces, se suena medio confuso, yo sé, pero hay dos opciones en las que puedes poner información sobre tus impuestos en la aplicación. Entonces, la FAFSA va a mirar va a ver el tamaño del hogar y los ingresos, y basado en esa información van a ver cuánto le pueden ofrecer a los estudiantes. Y cada colegio y universidad usan el FC para determinar cuánta ayuda le darán al estudiante. Voy a recalcar que cada universidad es diferente. Entonces, esta información, la FAFSA, se la va a mandar a las universidades a la que el estudiante puso en la aplicación, y cada universidad va a determinar cuánto le va a otorgar al estudiante. Entonces, la información que uno recibe de OSU tal vez sea diferente de la información que reciban de Western Oregon University. Entonces, es muy importante de tener opciones de aplicar a la FAFSA, de aplicar a las universidades y ver cuál escuela es la que le da más fondos a los estudiantes para atender a esa universidad. Yo sé que personalmente, muchos dicen, yo fui a tal escuela porque quería la carrera en biología o en ingeniería, y esa fue la razón por la que escogí esa escuela. Para mí, yo escogí a la escuela que me dio más fondos para atender. Entonces, esa fue como una determinación muy grande, porque yo venía de bajos ingresos y quería atender una escuela y me iba a ir a la que me iba a dar más fondos. Entonces, eso fue un factor que determinó a qué escuela iba a ir yo. Entonces, considerar eso. También, si piensan que hacen mucho dinero, hagan la aplicación, no les quita nada. Hagan la aplicación. No solamente van a calificar para subvenciones, pero también pueden calificar para préstamos federales, que vamos a hablar un poquito más sobre eso en esta presentación. Pero esos préstamos federales son específicamente para educación y tienen algunos beneficios. Gracias, Yuri. Antes que nada, ahorita se me olvidó decirles, pero cuando están llenando la FSAID, es la misma que van a usar cada año estudiantes. Entonces, recuerdan a guardar su correo electrónico con su archivo o su contraseña, porque cada año que estén en la universidad o asistiendo al colegio comunitario o cualquier escuela, van a llenar por cada año. So, esto no va a ser la primera vez. Entonces, si van a estudiar 4 años, para recibir su bachillerato, entonces 4 años van a llenar la FAFSA. Y también padres, el mismo FSAID se requiere y va a ser lo mismo para cuántos hijos tienen ustedes. Como por ejemplo, mi mamá, ella tuvo 4 hijos. Yo soy la mayor, uno de los mayores. Entonces, por cada hijo, ella usó el mismo FSAID. Entonces, yo nomás quería dar eso porque a veces
hay padres que dicen, pero está diciendo que lo hice, pero no recuerdo cuándo lo hizo, y les digo, ¿tienen un hijo mayor? Oh, sí, sí. Ok, entonces es el mismo. So, a lo mejor tienen situaciones donde tienen el hijo mayor, que es el primero ahorita que va a asistir al colegio o la universidad. Entonces, para el segundo va a ser el mismo FSAID. Muy buena información, Andrea. Gracias por compartir eso. Ok, cosas importantes de la FAFSA. Como ya les mencionamos varias veces, no se preocupen si los padres no tienen un número de seguro social. Cuando les pida la aplicación el número social de los padres, por favor de ingresar todos los ceros sin guiones. Ahí está un ejemplo, puros ceros, y van a poder seguir con su aplicación. Si usas un número de seguro social para el trabajo y que no es tuyo, por favor de no usar estos números para la aplicación. Si estudiantes tienen planeado comenzar la universidad en otoño 2022, o sea, si eres un senior ahorita y te vas a graduar en 2022, en junio 2022, entonces tienen que aplicar para la solicitud de 2022-2023. Y presentar los impuestos del año 2020. Entonces, siempre van a ver cuando entren a la FAFSA, en algunos tiempos van a ver que hay dos aplicaciones. Entonces, tienen que determinar el año escolar. Yo sé que es confuso. Si te gradúas en 2022, vas a entrar a la escuela en el otoño de 2022. Entonces, vas a completar la aplicación 2022-2023. Y vas a usar información de tus impuestos de 2020. La solicitud se abre cada año en el primero de octubre, ¿ok? Y como dijo Andrea, esta solicitud se tiene que aplicar cada año, cada año. Lo más antes posible, lo mejor. Entonces, hace como 2 semanas se abrió la aplicación, ya está abierta. Entonces, a los estudiantes que no la han completado, déjenos saber cómo los podemos apoyar, pero es un buen momento para completar la aplicación. Gracias, Yuri. Ahora vamos a hablar sobre ORSA. Ya hemos hablado mucho sobre FAFSA, pero la ORSA, de nuevo, es la solicitud de ayuda estudiantil de Oregon. La ORSA es una alternativa del estado de Oregon a la aplicación de FAFSA para estudiantes indocumentados o que tienen DACA. Revisa la información financiera y personal del estudiante y la familia para determinar su elegibilidad para la ayuda financiera disponible en Oregon. Entonces, es casi lo mismo como FAFSA, pero para el estado de Oregon. Y también sirve como la aplicación directa para la subvención, que es el Oregon Opportunity Grant. Y vamos a hablar más sobre las subvenciones, pero nomás para decirles, las subvenciones es, como dijo Yuri, es bajo el ingreso de la familia. So, la contribución, la EFC, se dice en inglés, pero es bajo de eso y determina cuánto dinero. So, hay personas donde ellos agarran el máximo de la subvención y hay personas que nomás agarran lo mínimo. Pero es formas de cómo los estudiantes que están llenando la ORSA pueden recibir esta subvención. Entonces, vamos a seguir hablando de ORSA. La ORSA también tienen que firmar electrónicamente el estudiante y padre. Tienen que usar diferentes correos electrónicos para crear sus cuentas y firmar la ORSA. So, similar como la FSAID, pero diferente, porque de todos modos, el padre y el hijo tienen que tener sus cuentas de correo electrónicos. Y de nuevo, si no saben o no tienen un correo electrónico, pregúntenle a sus estudiantes, a sus hijos o sus hijas. Ellos son más tech savvy, sé, porque miro a los niños de hoy y ya tienen el teléfono en mano y son expertos al teléfono. Pero si su estudiante no los puede ayudar, nosotros con gusto podemos ayudarlos en crear un correo electrónico. También
puedes completar otras solicitudes para ayuda financiera como la promesa de Oregon, becas de USAC, becas privadas y de tu universidad o colegio comunitario. Entonces, estas son las diferencias entre la FAFSA y la FORSA. Y de nuevo, bien similar como la FAFSA, la FORSA, el estudiante tiene planeado comenzar la universidad este otoño de 2022. Wow, yo apenas pienso que todavía es 2020, pero ya estamos a los finales de 2021. Entonces, el estudiante cuando está llenando, si es su último año de high school, como dijo Yuri, tienen piensos de seguir estudiando después de la high school. Entonces, el otoño de 2022 necesitan completar la solicitud de 2022 a 2023 y presentar sus impuestos de 2020. Y de nuevo, bien similar como la FAFSA, la solicitud se abre el 1 de octubre de cada año. Entonces, estudiantes que están llenando la FORSA, cada año tienen que llenar esta solicitud. Y una de las cosas que ya apenas estaba hablando con otra colega aquí en el distrito donde yo ayudo, estamos diciendo que, como dice Yuri, lo más pronto posible que llenan la FAFSA y la FORSA, la más probabilidad que agarran más dinero de subvenciones. So, ya que si se esperan hasta junio los estudiantes, entonces la subvención va a ser bien mínimo. Y es lo que he mirado. Entonces, no se esperan. Después de esta presentación, hagan la solicitud o mañana, toman su tiempo. Como digo, esto sí es frustrante porque es una aplicación, pero no tiene que ser frustrante. Pueden tomar su tiempo, pero no se esperan hasta último momento, hasta junio de llenarlo, porque otra de las cosas, como digo, determina de cuánto dinero van a recibir. Entonces, ¿qué pasa después de que entregamos las solicitudes? ¿Ahora qué? Entonces, ya que el estudiante aplique y sea aceptado al colegio, le llegará la información de ayuda financiera. Entonces, ya cuando apliquen, ya habían aceptado, entonces, no tienen que ser aceptados, sí admitidos, pero no tienen que aceptar atender esa universidad. Les va a llegar una letra donde les van a decir cuánto le ofrecen al estudiante para que vaya a esa escuela. Entonces, le recomendamos que los estudiantes revisen esas letras para ver cuántos le van a ofrecer. También recomendamos que el estudiante aplique en más de un colegio comunitario también, para comparar la ayuda financiera. Y cuando el estudiante decida el colegio al que va a asistir, necesita aceptar o rechazar la ayuda. Entonces, esto es muy importante. Si un estudiante recibe la letra y dice, esto es lo que te vamos a ofrecer, no es el último paso. Entonces, el estudiante tiene que comunicarse con la escuela y decirle, sí, acepto esta escuela y acepto mi ayuda financiera. Esto a veces lo hacen por un portal que dice en el website de la universidad. He visto a muchos estudiantes que reciben la letra, ven cuánto reciben y aceptan ir a la universidad, y en su letra de ofertas tienen subvenciones, que es dinero gratis, pero como nunca lo aceptaron, pierden ese dinero. Entonces, es algo muy triste de ver. Tienes que tomar acciones cuando te ofrecen el dinero y decidir qué de eso, de lo que te ofrecieron, aceptas y qué no quieres aceptar. Eso es muy importante. Ok, y tal vez habrá algunos problemas en el proceso. No se preocupen. Algunos de los problemas más comunes que vemos cuando los estudiantes completan estas solicitudes es que a veces son seleccionados para verificación. Esto lo hace el Departamento de Educación.
y lo hacen al azar, no escogen estudiantes con intenciones, entonces nada más al azar escogen algunos estudiantes que quieren verificar la información que pusieron en la solicitud. Como que perdimos a Yuri. Entonces. ¿Me escuchan? Sí, Yuri. Como que te perdimos unos momentos. Perdón. A ver, puedes ir a la. Ahí mero. ¿Qué decía? De verificación. Entonces, si yo meto mi solicitud de FAFSA. Y pongo que quiero que se la manden a Oregon State University, a OSU, y OSU me dice, Yuri, necesito opción que pidan, ya sea mis impuestos o los de mis padres, una copia de mis impuestos, ya sea rellenar más papel, permiso W-2, todo esto se lo tengo que entregar para que ellos verifiquen lo que yo puse en la aplicación y para que ellos me puedan otorgar una letra diciéndome cuánto me ofrecen para esa universidad o esa escuela. Entonces, esto es muy importante. Son unos pasos extras que uno tiene que tomar para recibir y estos papeles a veces pueden tardar mucho tiempo para que se procesen. Entonces, los estudiantes y los padres no deben dejar esto al último momento. En cuando los pidan esos documentos, hay que tomar acción y mandarles esta información a las escuelas para que ellos puedan procesarlos rápido. Yo he visto que los documentos pueden tomar 6 a 8 o más semanas para que sean vistos y para que la aplicación sea resuelta y los estudiantes reciban su carta de cuánto le ofrecen. Entonces, es muy importante ser proactivos en eso. También puede haber un mensaje diciéndole que hay un rechazo en la FAFSA o la ORSA. Esto pues puede ser porque la información que entraron en la FAFSA o la ORSA es incorrecta, como la fecha de nacimiento, el nombre o el número de seguro social. Entonces puede ir para atrás a la FAFSA y hacer correcciones y mandar la aplicación otra vez. Y también sabemos que en los últimos 2 años la vida ha cambiado mucho y hemos sido afectados en una manera que pues cada quien ha sido afectado a su propia manera, no con COVID, tal vez algunos perdieron su trabajo o muchas cosas han pasado en la vida. Entonces, si cambió su situación financiera, hay una manera que puede hacer una petición para que el colegio revise su nueva situación. Entonces, como recuerdan, la aplicación pide para documentos e impuestos de 2020, pero si su circunstancia ha cambiado y esos números en esos ingresos no reflectan su situación actual, y entonces puede hacer una petición con la escuela para decirles, yo ya no hago ese dinero, mi vida ha cambiado de esta manera y quiero que por favor tomen eso en consideración y tal vez revisen la FAFSA. Esto puede decir que los estudiantes tal vez pueden agarrar más de la subvención de Pell Grant, que es una de las subvenciones que los estudiantes reciben y pueden recibir poquito más de esta subvención. Tienen que presentar documentos también, no es solo decir ya no tengo esto, pero si es una pérdida de trabajo, por ejemplo, les van a pedir información sobre esa pérdida de trabajo, cuánto gana menos, talones de cheque, etcétera. Pero sí hay un proceso y sí es posible. Gracias, Yuri. Ok, ahora hemos hablado mucho de subvenciones, pero no les hemos dicho qué realmente son. Entonces, las subvenciones es basado, de nuevo, brevemente, es basado de los ingresos de la familia, so la contribución de la familia o
la esperada, the EFC. Entonces, los estudiantes que llenan FAFSA pueden calificar para estas subvenciones. Una de las muy populares es la subvención federal del PEL. Y hay becas donde, dependiendo de si el estudiante reciba el máximo que ha cambiado, por cierto, este número, no sé si está el número que ahora es, porque como dijo Yuri, ha cambiado muchas las cosas a través de COVID, pero el año antepasado era como 6,800 por ahí y ahora es menos. No sé, apenas estaba teniendo una charla con otra persona que estamos hablando por qué bajó, pero es por lo que ha sucedido con COVID. Otra de las subvenciones que los estudiantes que llenan la FAFSA pueden calificar si el estudiante está como, no sé, interesado en ser maestro o maestra, está la subvención federal de enseñanza, pero esa subvención tienen que mirarlo los estudiantes. Si es que el estudiante cambia de carreras, entonces es como un préstamo, pero si el estudiante sale con su, por ejemplo, su título como maestra o maestra, entonces puede calificar, esto no tiene que pagar para atrás. Entonces tienen que mirar claramente los requisitos de las subvenciones, porque hay cosas donde como que cuando yo miré eso me espanté porque dije yo no sabía realmente cómo esa subvención funcionaba, pero sí, tienen, sí es dinero gratis, pero hay requisitos, entonces tienen que mirar. Y la subvención de oportunidad de Oregon, que es conocido como el Oregon Opportunity Grant, el estudiante que está llenando el FAFSA o la ORSA puede calificar. So, el estudiante que está aplicando con la solicitud de ORSA puede calificar por esta subvención. Y miro que hay algunas preguntas. Oh, gracias. Me dice mi colega o mi colega José que es 6,495 para el Federal Pell. Entonces, esto brevemente. Vamos a seguir porque miro que ya se está pasando el tiempo rápido. Y gracias, Yuri, por avisarme. De nada, Andrea. Entonces, ok, por la solicitud de FAFSA también le pueden ofrecer préstamos, que es, no es dinero gratis. Y hay dos tipos de préstamos federales que le ofrecen al estudiante. El primero es el federal directo con subsidio. Y se los ofrece a los estudiantes que están buscando que van a hacer una carrera en su bachillerato, su undergrad o su asociado. Este préstamo no se cobra el interés mientras que el estudiante esté en la escuela y no tienen que pagar el interés hasta que después de 6 meses de que los estudiantes se hayan graduado. Entonces, hay que decir que yo saco $1,000 del préstamo con subsidio. Entonces, el interés lo paga el gobierno y cuando yo me gradué, yo solo debo $1,000. No debo $1,000 más el interés. Pero si tengo 6 meses para comenzar a hacer pagos, y después de esos 6 meses el interés va a seguir, yo voy a ser responsable para el interés y el gobierno ya no. Es una opción si el estudiante ocupa un préstamo de emergencia, esta será una buena opción. También el porcentaje de interés es poquito más bajo que préstamos privados por un banco como Wells Fargo, Bank of America. Entonces, este es un préstamo de considerar. El otro préstamo que se les ofrece al estudiante es un préstamo sin subsidio y este también es un préstamo que lo puedes sacar, pero tú eres responsable por el interés. Entonces, vas a ser responsable por el interés de este préstamo si sacas $1,000. Y cuando te gradúes, vas a deber los $1,000 más el interés de este préstamo, ¿ok?
Entonces, algo de considerar. Si hay límites en la cantidad de cuánto puedes sacar de los dos préstamos, hay más detalles sobre eso que, claro, que nos gustaría mucho compartir. Nada más considerar eso, ¿ok? También, como les compartimos hace ratito, también pueden recibir el programa de trabajo y estudio a través de la FAFSA, que es, en inglés se dice Work Study. Y esto quiere decir que cuando trabajas, puedes trabajar, obtener un trabajo en la universidad o en el colegio, y por las horas que trabajas eres pagado. Yo fui una estudiante que usaba el programa de trabajo y estudio y trabajé con el Departamento de Ayuda Financiera en OSU. Y yo trabajaba por ellos 20 horas a la semana y ellos me pagaban por hora. Y algo muy, muy padre de este programa es que a veces el trabajo no era muy pesado, tenía tiempo libre y en ese tiempo libre podría hacer mi tarea. También las personas que son parte o los estudiantes que son parte del programa de trabajo y estudio tienen una probabilidad tal vez más grande de obtener trabajos en las universidades porque les conviene a los departamentos a trabajar con esos estudiantes que ya tienen fondos que le da el gobierno federal para pagar el trabajo que están haciendo. Entonces, la aplicación te va a preguntar si quieres hacer un trabajo, un estudiante considerado para el programa de trabajo y estudio. Yo recomiendo que los estudiantes pongan que sí. Si están en el colegio y ven que no ocupan este programa de trabajo y estudio, pueden comunicarse con su colegio y decir, yo no estoy ocupando de este programa, por favor cancelen los fondos que me han dado. Para que otros estudiantes tengan la oportunidad de usar esos fondos. Esto yo recomiendo mucho porque a veces ese dinero no te llega si es que no trabajas, ¿no? Entonces puedes ser ofrecido 3,000, pero esos 3,000 tienes que trabajar para que te los den. Y entonces si no los vas a ocupar, mejor comunícate con el Departamento de Ayuda Financiera para que estos fondos se vayan a un estudiante que tal vez sí lo quiera usar y trabajar. Sí. Ok, brevemente porque ya se está acercando el tiempo y quiero quedar al tiempo que dijimos, pero las becas. Muchas personas tienen preguntas de las becas, pero las becas los estudiantes tienen que aplicar. Es dinero que no tienen que pagar para atrás. Cada beca requiere diferentes cosas. Ejemplo, un ensayo, letras de recomendación de maestros, de mentores. Es basada por calificaciones, so el promedio, si es alta, servicio comunitario y otras cosas más. Pero cada beca es diferente y cada beca requiere diferentes cosas. Entonces, los estudiantes pueden buscar becas en sus escuelas. Hay becas locales, el OSAC, que es becas para estudiantes de Oregon, que por cierto, mi compañero de trabajo, José, va a presentar el próximo mes. Es el anuncio que tenemos para ustedes. Otros sitios de web, aquí están niche.com, Hispanic Scholarship Fund, the Ford Family Foundation. Trabajo de padres, preguntan dónde trabajan, si ofrecen becas para que sus hijos o sus hijas puedan aplicar, los colegios y las universidades. Y la última recomendación que tengo es que los estudiantes aplican para la admisión temprana, que es Early Admissions. Si aplican antes que el regular deadline, que es la fecha regular para las admisiones, entonces no pueden calificar para las becas ya a ese punto porque muchas de las becas se terminan en febrero. So, si aplican ahorita en noviembre, entonces tienen más oportunidad para ayuda financiera y para las becas también. So, entonces, estudiantes, no tengan miedo. Sé que es mucho, pero es para el bienestar de ustedes, para que no tienen que pagar nada para sus estudios. Y la última cosa que tenemos aquí es las estafas. Sí hay estafas en las becas.
tener cuidado con becas que dicen, les garantizamos la beca o les devolvemos el dinero. No llenan una aplicación. Si dice el servicio de becas hará todo el trabajo, no es cierto. El estudiante tiene que ser la persona que esté llenando. ¿La beca tendrá un cargo? No. Si por cierto en el internet está diciendo, paga $50 y les garantizamos la beca, no. Es una alerta y tener cuidado. Pero estas unas alertas que tienen que tener cuidado. Y vamos a seguir porque Yuri... ¡Oh, José! Tenemos una pregunta en el chat y la pregunta dice, ¿cuándo se debe de aplicar para las becas? Ah, muy buena pregunta, Brenda. Las becas típicamente se abren en noviembre después de la FAFSA, lo que yo he mirado. Y yo diré que los estudiantes toman su tiempo con las becas, especialmente en los ensayos, porque los ensayos, si el estudiante toma, por cierto, 30 minutos cada día, va a ser un ensayo tan bueno que las personas que están leyendo van a querer invertir su dinero a esa persona. Yo recomiendo que lo más pronto posible, pero toman su tiempo cuando lo estén llenando. Haz de cuenta, es como un trabajo cuando están llenando para la aplicación de trabajo. Tienen que ser bien nice con su resume, su cover letter, cosas así. Pero con las becas, pues tener su tiempo. Si tienen tiempo para estar en Facebook o Instagram o Snapchat, entonces tienen tiempo para hacer las becas. Y haz de cuenta, si toman 30 minutos, ahí está, $500 que alguien te da, nomás porque tu ensayo les parece bien padre. Entonces, toman su tiempo. Gracias, Andrea. Y para los estudiantes que quieren recibir becas de las universidades, que apliquen en las universidades antes del 1 de noviembre. Si están haciendo la Common App, o si no están haciendo la Common App, apliquen antes del 1 de noviembre. Tenemos 2 semanitas más. Apliquen porque si aplican antes pueden ser elegibles para becas de las universidades a las que están aplicando. Muy importante. La OSAC se abre el 1 de noviembre. Apliquen. Como dice Andrea, mi colega José García y otra de nuestras colegas van a tener una presentación de OSAC y de Oregon Promise el próximo mes, en la primera semana de noviembre. Si ocupan más ayuda con eso, por favor, los vamos a dejar saber, pero apliquen lo más antes posible, ¿ok? Entonces voy a hablar poquito sobre algunos consejos de cómo reducir mis gastos relacionados con la educación superior brevemente. Una de las maneras que puedes reducir el gasto de la educación superior es obtener créditos universitarios en la escuela high school. Entonces, esto quiere decir tomar clases en el colegio comunitario mientras eres un estudiante en la high school y tomar exámenes de AP o de IB para que puedas usar esos créditos ya en la universidad, ¿ok? También puedes ahorrar dinero si comienzas en un colegio comunitario. Sabemos que los colegios comunitarios, el costo de la matrícula es mucho menos que una universidad. Y luego transferirte a una universidad de 4 años para completar tu licenciatura. Buscar libros de textos, alquilar textos, libros de textos que ya son usados. Tal vez vender tus libros cuando ya estás en la universidad, vender tus libros a otros estudiantes al final del trimestre o rentarlos de tu escuela. Buscar por internet ofertas de libros de textos y tal vez considerar versiones electrónicas que son menos costosas. Graduarse a tiempo también te puede ahorrar mucho dinero en educación superior. Y comunicar tus necesidades con tu escuela. Es más probable que puedan tener fondos o recursos para ayudarlos con la vivienda, matrícula, transporte y mucho más. Si eres un estudiante en la universidad que tal vez ocupa fondos para la comida, tal vez puede haber departamentos que ayudan a los estudiantes con apoyo con comida o vivienda.
mantener buenos grados para ser elegible para más becas. Todavía puedes obtener becas cuando estás en una universidad. No solo puedes obtenerlas en tu último año de high school, también las puedes obtener mientras estás en el colegio. Y por último, una cuenta de ahorro y de Oregon College Savings Plans, que les voy a compartir un poquito más sobre eso ahorita. El Oregon College Savings Plan es un plan de ahorro para la educación superior y puedes ahorrar un poco cada mes. Entonces, estos son para los padres. Sí se requiere que el padre tenga un número de seguro social para que abra una cuenta, para que empiece a ahorrar $25 al mes, ¿no? Para que cuando a su hijo o hija llegue al punto donde quiere seguir estudiando, este dinero puede ir a su educación superior. Entonces, eso es un buen programa. ¿Cuáles son los beneficios fiscales de tener una cuenta con el Oregon College Savings Plan? El dinero ahorrado en su cuenta puede generar interés y esas ganancias están libres de impuestos federales y estatales sobre la y se utilizan para los gastos de educación superior. Entonces, el dinero que se pone en esta cuenta se puede usar para una computadora, se puede usar para pagar la matrícula, la vivienda, muy importante. Ofrece un crédito estatal por los impuestos para sus contribuciones con ciertos límites. Quiere decir que cuando hagas los impuestos, puedes recibir un crédito por tener una cuenta de ahorro con el Oregon College Savings Plan. Y los retiros de fondos para gastos de educación superior califican y están libres de impuestos. Si el papá que crea la cuenta para su hijo, hay que decir que el hijo pues llega a la edad donde es tiempo para que se vaya a un colegio, pero no quiere estudiar. Esta cuenta es muy flexible, que le puede otorgar esos fondos al siguiente hijo o a algún familiar. Entonces, ese dinero no se pierde. Tenemos colegas con los que trabajamos que son expertos en este programa, trabajan para este programa, que los pueden ayudar si están interesados. Yo tengo una cuenta para mi hija tiene un año y yo desde ahorita le estoy poniendo ahorros y para que esté preparada, para que cuando ella tenga 18, 19, ella pueda tener algún tipo de fondo para empezar su carrera, ¿no? Entonces, es algo de que me estoy preparando yo misma para ella. Entonces, si tiene más preguntas de cómo entrar a esta cuenta de ahorro, nos dejan saber. Y es todo. Y pues aquí vamos a darles el anuncio. A ver. Gracias. José, ¿quieres anunciar algo? Sí. Disculpa que ya son las 7:32, pero queríamos que ustedes supieran esta información. El anuncio grande que tenemos es que vamos a tener otra noche familiar, pero ahora mi compañero José y mi compañera Natalie van a presentar sobre OSAC, becas y promesa de Oregon. Y guarda la fecha, es el 9 de noviembre del 2021 de este año y va a ser en la tarde. José, ¿tienes alguna información? Nada más, reserven ese día. Vamos a estar compartiendo anuncios sobre el horario y cómo registrarse y todo eso más adelante, pero mantengan ese día en mente. Va a ser esa noche del 9 de noviembre. Y como ya compartieron, va a ser sobre, alguien preguntó sobre becas, pues esta es una muy buena oportunidad para aprender sobre becas para estudiantes de Oregon y también la promesa de Oregon, que son 2 años gratuitos en un colegio comunitario. Entonces, no se la pierdan. Ahí estaremos el 9 de noviembre. Gracias, José. Y después les vamos a compartir el folleto y también el folleto lo pueden encontrar en el OSU Juntos page, que por cierto estamos ahorita live en Facebook. So, saludos a las familias y estudiantes que están en Facebook. No nos hemos olvidado, Cristina ya está con ustedes, por último, queremos saber cómo podemos mejorar y si lo llenen, hay oportunidad de ganar un premio y sería enviado por correo a su domicilio. Entonces, en el chat hay el enlace de la encuesta o si tienen su teléfono de smartphone,
pueden abrir su cámara donde toman retratos y les lleva a la encuesta. So, hay dos opciones. Y eso es todo. ¿Tienen preguntas? Aquí en la, estamos. En la próxima, en la próxima slide, Andrea, tiene la información de contacto de Andrea y yo. Por favor, si nos quieren comunicar, nos mandan un texto a este número o un correo electrónico y nos dejan saber si tienen como una situación particular, que nos sienten cómodos de como expresar por aquí, está bien, comuníquense con nosotros y nosotros los podemos apoyar. Y si no tenemos la respuesta, la vamos a buscar o le vamos a referir a la persona que los pueda ayudar. Entonces, estamos aquí todavía nosotras. Si se tienen que ir, está bien, pero si tienen preguntas, alguna duda, déjenos saber. Este tiempo es para ustedes. Gracias, Yuri. Estoy revisando los comentarios en Facebook y por lo pronto no hay ninguno así para compartir. Gracias, Cristina. Y de nuevo, el enlace de la encuesta está aquí y también grabé esta presentación. Y si hay padres o estudiantes que quieren que compartimos la presentación con ustedes, gusto lo hacemos. Nomás déjanos saber. Yo les puedo mandar un correo electrónico con la presentación o si no, lo puedo compartir con mis colegas y ellos pueden compartir con las familias. Pero si hay alguna persona aquí que quiere la presentación, nomás déjame saber y con gusto lo puedo compartir con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que seamos más específicos o que seamos más claros, algo confuso que tal vez habíamos dicho que quieren que expliquemos poquito más? Y entiendo que es mucha información. So, no les dé pena preguntarnos. A lo mejor hay otra persona que tiene la misma pregunta. Es lo que les digo a los estudiantes, porque yo también pues fui estudiante una vez y a veces me daba pena a mí preguntar, pero si yo hubiera preguntado, yo me imagino que hay otras personas. José. No, me estaba despidiendo de, no sé si se iban a ir o algunos, entonces más. Estaba haciendo bye bye. Gracias. Okay, yo creo que es todo por hoy. Si tienen preguntas, mándenos un mensaje de texto. Ahí está nuestra información. Estamos dispuestos a ayudar. Les comento que he estado revisando muchos ensayos. Entonces, si ocupan ayuda los estudiantes con revisión de sus ensayos, con la gramática, no sé, algo tan sencillo, déjenos saber y nosotros estamos ahí para ayudar. Gracias por su tiempo y que pasen muy buenas noches. Sí, muchísimas gracias a todos que están aquí con nosotros esta noche. Cualquier duda, ustedes tienen nuestra información. Nos pueden mandar correo electrónico o mandarnos un text. Pero muchísimas gracias y les quité 9 minutos de su tiempo, pero que tengan una bonita tarde y con este frío, como que se me antoja un chocolatito de abuelita con un pan dulce. Pero no tengo pan dulce, pero sí tengo mi chocolatito abuelita. Entonces, me conformo con eso.